Hola, espero que estéis bien. Y bueno, había estado un poco perdido porque, bueno, a veces toca un descanso y estás full por el trabajo o cualquier cosa. Así que vamos a la siguiente recomendación que me habéis dejado en los links. A veces sé que YouTube es un poco pesado y no deja que comentéis los links. Voy a ver si hay una opción que evita eso, que deje que pongan todos los links que sea, porque claro, a veces YouTube lo toma como spam. Así que bueno, creo que en español este tema se llama La Vaga, pero me lo podéis dejar en los comentarios. Así que vamos allá. Tengo puesto los subtítulos, Qué bonito, ¿eh? Me ha encantado la letra, aunque no la veías ahí, aunque no la veían. Estaba claro, el video yo lo amplié un poquito, pero aquí en la pantalla del YouTube pude leer perfectamente la letra, muy, muy bonita, un canto maravilloso de Diana. Es que siempre lo he dicho, el talento que tiene Diana es esplendoroso, es majestuoso, es encantador, logra atraparte, te hace sentir la letra. Es que en estos, bueno, bastantes temas que he estado escuchando de Diana he estado aprendiendo más. He aprendido incluso a sentir más la música con Diana y es algo que con muy pocos artistas pasa. Yo no soy cantante y como quisiera cantar bien, yo sin embargo soy músico de varios instrumentos que he aprendido a lo largo del tiempo y sé lo maravilloso que es sentir la música, sentir un instrumento, sentir las cuerdas vocales de las personas que te atrapan y te maravillan con tanto talento. Y para mí es un honor escuchar cada vez más
el trabajo de Diana, porque es un trabajo increíble, un trabajo que voy a seguir trayendo en mi canal. Y siempre estaré agradecido por haberme presentado a Diana y ojalá que algún día pueda ir a ver a Diana en vivo, porque para mí debería ser maravilloso. O sea, porque si escucho aquí a Diana y siento tanto esto, imagínense en vivo, escuchar a Diana en vivo, poder conversar con ella, ¿eh? Poder conversar con ella. Pero bueno, creo que eso sería un poco difícil, al menos de que ella hable inglés, ¿saben? Si ella habla inglés, pues conversar un poco con ella. O bueno, podéis enseñarme a hablar ruso también, ¿eh? Intercambiamos aquí. Los que quieran aprender a hablar español, les enseño y me enseñan a hablar ruso, ¿eh? Muchas gracias por todo el apoyo que me dais. Es increíble, increíble. Voy a estar subiendo las reacciones mediante pueda. A veces estoy un poco cansado por el trabajo y todos saben que esto lo hago por las noches, cuando ya estoy, o bueno, cuando estoy ya libre y todo. Y a veces estoy tan cansado porque me levanto muy temprano para ir a trabajar. Entonces, a veces me siento un poco cansado y bueno, intento descansar un poco, ¿eh? Pero siempre agradecido, así que no olvidéis darle like, suscribirse, apoyarme siempre con todo. Mediante esto vaya funcionando, es increíble porque aquí estaré. Y bueno, ya sabéis, si queréis apoyarme, abajo ahí en la descripción hay un link para, bueno, agreguéis cualquier ayuda. Y esa ayuda será utilizada para un nuevo ordenador. Así que muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.